Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, amigas y amigos. De emergencia es como califican los directores de centros públicos de nuestra comunidad la situación de la formación profesional madrileña. La propia Comisión Europea lleva ya desde el 2012 recomendando al Gobierno español mejorar la cantidad y calidad de formación profesional en general en el país. Los datos estadísticos ofrecen un panorama anómalo con respecto a nuestros vecinos europeos. Mientras que la tasa de población que solamente tiene estudios básicos alcanza el 35% en el Estado español, muy por encima de la media, no solo europea, sino de los países de la OCDE, que es del 10%, las tasas de población universitaria son similares al del resto de los países europeos. ¿Y qué es lo que queda ahí en medio? Lo que queda ahí en medio es la formación profesional. Y si descendemos a la Comunidad de Madrid, las cosas se ponen aún peor. De cada 10.000 personas en edad de graduación, solo 1.708 estarían cursando estudios de formación profesional frente a las 2.179, que sería la media de otras comunidades autónomas. Solo Melilla tiene una tasa inferior. Y podemos seguir dando datos que van a ir apuntando todos en el mismo sentido. Y es que la formación profesional nunca ha sido del interés de los sucesivos gobiernos del Partido Popular y su actual abandono tiene que ver con la ausencia de un modelo económico capaz de desarrollar nuevos sectores productivos, un modelo incapaz de abandonar actividades de carácter meramente especulativo. En los años 90 vivimos un proceso de dignificación de la formación profesional gracias a que parte importante tanto de la formación como de las dotaciones materiales para talleres eran sufragados por el Fondo Social Europeo. De hecho, muchos de los estudiantes que salieron de las aulas de los años 90 son los profesionales autónomos, trabajadores y empresarios de pequeñas y medianas empresas que crearon el tejido industrial del Madrid de hoy. Sin embargo, una vez retiradas las subvenciones del Fondo Social Europeo, cesan las dotaciones, se reduce profesorado, se amplían ratios y se limita la oferta formativa tanto en cantidad como en calidad. Invertir en formación profesional implicaría tener en la cabeza un modelo productivo para Madrid y los madrileños, pero no. El modelo productivo del Partido Popular, sus grandes apuestas parecen estar más en poner alfombras rojas a Goldman Sachs, Blackstone, que conformar a los profesionales madrileños, más con allanarle el camino al señor Adelson que con facilitar el acceso a la formación de los estudiantes de nuestra comunidad. Y eso tienen que saberlo los madrileños. Invertir en formación profesional es invertir en dar la capacidad a los nuestros para ser los empresarios del mañana. Es invertir en nosotros, confiar en la capacidad de las y los madrileños, apostar por ellos, apostar por los nuestros. El futuro de Madrid pasa necesariamente por unos centros de formación profesional dignos, actualizados, competitivos, capaces de formar empresarios de verdad y no esos, entre comillas, grandes empresarios que ustedes tanto admiran y que acaban dando con sus huesos en cualquier soto del Real. Pero vayamos con la propuesta del Partido Socialista y las enmiendas que nosotros presentamos. En primer lugar, en un contexto de desempleo y de desempleo juvenil altísimo y un contexto de empobrecimiento, habría que incentivar los estudios de formación profesional. Y, sin embargo, el cobro de estas tasas de 400 euros en formación superior es totalmente disuasorio para la gran mayoría de los estudiantes. En segundo lugar, la formación profesional es un tipo de enseñanza ligada al mundo laboral y en un mundo cambiante, que las nuevas tecnologías inciden de tal forma en la producción, la renovación de los recursos materiales es fundamental. ¿Cómo preparar para una profesión con recursos que han quedado obsoletos? La solución está en las academias que completen la formación, otra vez haciendo dejación de responsabilidad, señor consejero. Además del alumnado que por tasas no intenta estos estudios, desisten de su formación laboral y profesional, cada año se calcula que más de 10.000 estudiantes se quedan sin plaza, pero por otra parte, más de 1.100 puestos quedan vacantes. Es decir, no existe ninguna planificación y eso es lo que le pedimos. Un ejemplo tremendo es el Instituto Carlos Rodríguez Valcárcel, al que le cierran este año el ciclo de automoción.
Es un ciclo con una fuerte demanda y con unos porcentajes de inserción laboral inmejorables. Y se cierra el ciclo por no acometer unas obras que deberían haber sido realizadas hace 6 años. Pero a ver, ¿qué tipo de planificación es esta? ¿Esa formación la requiere el mercado laboral? Sí. ¿Esa formación la requiere el estudiante? Sí. Y porque no hago obras, quito un ciclo de formación profesional. ¿Qué oportunidades estamos dando a nuestros jóvenes? ¿Tanta prisa tienen en dilapidar el patrimonio común de las y los madrileños? También el hecho de que las nuevas titulaciones estén en centros privados. Fíjese, la señora directora general de formación profesional, la señora Bragado, para demostrar que sí había nuevas titulaciones en centros públicos, en la Comisión de Educación, nos contó toda una retahíla de las nuevas titulaciones. Y yo conseguí captar caracterización porque se impartía en mi centro. Es una especialidad que data de 1996. Hombre, nueva, no parece ser. Depende de cómo se mire, ¿no? Es de cuando mi compañero Eduardo Fernández Rubiño, hoy diputado, cursaba primero de primaria. Esta obsolescencia generalizada deja de lado la formación de profesorado. Los cursos de actualización son, en el contexto de una educación ligada al mundo laboral, imprescindibles. La actualización científica del profesorado tiene que ser un eje de la dirección general, proponiendo nuevas formas que no se limiten solamente a cursos, sino que asuman la realidad productiva del mundo empresarial. Y necesitamos un profesorado formado en las nuevas dinámicas que se desarrollan en las empresas. Por último, me refiero a las prácticas en empresa y a la necesidad de que exista un control por parte del profesorado. Y ahí queremos disminuir las horas y ampliar el control de la formación en centros de trabajo. Corresponde a la Administración velar, y es muy importante en la medida que tenemos ahora formación dual, que ya tendremos algún día que evaluar, y la formación ampliada, es muy importante porque el profesorado se asegure de que las prácticas que se desarrollan en las empresas responden a los estándares que se encuadran dentro de una formación para el alumnado, dentro de la educación, y no de una mano de obra barata. Y eso requiere tiempos, y eso requiere espacios, y eso requiere un profesorado que esté atento a ello. Cuando hablamos de formación profesional, no solo hace falta hablar de dignificación, sino de poner los medios para ella. Una formación profesional que responda a un modelo productivo que genere empleo de calidad. Y eso, en la Comunidad de Madrid, no pasa por buscar grandes inversores extranjeros a los que ofrecer como víctimas a los nuestros, ni por las políticas del ladrillo que nos han traído aquí. Pasa por dotar de las herramientas a los y las madrileñas para construir un futuro mejor para todas y todos. Pasa por invertir en formación profesional. Gracias.